Nadie calcula la importancia de, de la flexibilidad. La flexibilidad lo cuadra todo. Todo. Cuando digo todo, es todo. Para que te pueda salir la flexibilidad, en este caso la de Charles Colling, que es una de las más conocidas, eh, por lo menos todos la conocemos. Ya después empezamos a conocer otras y tal, pero esta es la, la principal. Igual que Arban... Eh, para que te salga esta flexibilidad así, tienes que tener cuadrado todo. Cuando digo todo, digo eh, la cantidad de aire que lleva exacta, eh, la lengua donde va, los movimientos de la lengua, eh, la musculatura facial, eh, todo, todo, todo lo que tenga que ver con la técnica de la trompeta está aquí implicada en la, en la flexibilidad. Y para que salga así, limpia, tiene que haber detrás un estudio, un análisis y una constancia. En este caso estoy haciendo la lección número 12 de Charles Collins, la primera parte, pero yo empecé estudiando desde el principio, desde el ejercicio número uno, que es el ejercicio más importante de todo el, el, el libro. Y por qué es el más importante, porque es la base de la flexibilidad. Estudiando bien lento, bien metódicamente, pero ya les digo. Eh, yo llevo muchos años escuchando a los trompetistas, estos muy espectaculares. De, de, como decimos en Cuba, de grandes ligas. Y estos trompetistas se le notan el sonido. Se le notan el sonido, la flexibilidad. Si se ponen a analizarlo, sobre todo. Eh, bueno. No solamente Lee trumpet, puede ser también eh, solistas de jazz y tal, o de cualquier otro estilo, pero se le nota cómo el sonido le fluye, y eso, aparte de que tengan cuadrado el asunto de, de la respiración, que es lo, lo principal, ellos estudian mucha flexibilidad, se le nota en el sonido la flexibilidad que tienen, y la flexibilidad te obliga a que, a que tengas todo bien, y por eso hay que estudiar flexibilidad. Every day, todos los días hay que estudiar flexibilidad. No hace falta estudiar una cantidad enorme de flexibilidad, pero sí la suficiente. Todos los días. Eh, debe ser un ejercicio básico, eh, incluido en la rutina que no puede faltar. Al principio te sale un poco inestable por eso mismo, porque no tienes cuadrado todo lo que es la, el flujo de aire, la lengua, la conciencia de dónde va la lengua, de los movimientos que hace la lengua de los labios, de todo, lo, todo como va puesto, eh, pero ya luego te va a ir saliendo muy fácil, muy fácil. Y yo recalco mucho el tema de la flexibilidad, por eso, es muy importante. Yo sé que a veces da un poco de pereza estudiarla porque, no sé, a mí me gusta. Antes no, antes la notaba un poco aburrida, pero claro, la notaba aburrida porque no la dominaba. Ya después de, de estudiarla y de, y de dominarla, no al 100%, pero un poco mejor que antes, pues eh, te da deseo de estudiarla, porque notas cómo te fluye el sonido. Y nada, eh, el motivo de mi vídeo es ese, eh, motivarlos a que estudien la flexibilidad, porque eh, la flexibilidad puede armar todo eso que estás buscando. Y la tienes ahí, está ahí al alcance tuyo. Eh, este método que tengo yo es el método en español, donde te va diciendo que seguramente lo tendrán todos o la, o la gran mayoría, te va diciendo específicamente cómo hacer cada ejercicio. Entonces es importante leer el, el texto donde te explica la, eh, cómo hacer el ejercicio. Está fenomenal. Yo sé que existen muchísimas otras flexibilidades, incluso yo estudio otra flexibilidad pero yo te digo con este método de Charles Collin no tienes necesidad de estar preocupado por buscar otros libros aquí está todo y es un libro muy completo completísimo es un libro y de toda la vida cuando no existía prácticamente información eh, ya este libro estaba ya en el mundo de, de la trompeta es espectacular estudien la flexibilidad de Charles Collin la recomiendo 100% y no solo la flexibilidad de Charles Collins. Estudien la flexibilidad. La flexibilidad, repito, hace que se te cuadren, que logres enlazar todas esas situaciones de la técnica. Todo, todo está ahí en la flexibilidad. No quiero decir que los problemas de la trompeta que tengas los vayas a resolver con la flexibilidad, pero sí te aseguro que gran parte de los problemas y de la técnica la vas a resolver con la flexibilidad. Porque si no tienes la velocidad del aire bien, no te va a salir libre y, y ¿cómo decirte?, no te va a salir fluida la flexibilidad. Porque a medida que vas subiendo esos interpalos hacia arriba, si no tienes la velocidad bien, no te van a salir bien esas notas, no te van a salir fluidas. Entonces, por eso lo digo, recalco. Creo que es una de las técnicas más completas en la trompeta para lograr aglutinar lo que... Lo único que falta aquí es el picado. Es el picado. Pero aquí vas a encontrar eh, desarrollo en la velocidad del aire. Vas a encontrar educación de la lengua. Yo lo llamo así. Educar la lengua hacia sus movimientos respectivos. Si va a subir, si va a bajar y tal. Eh, aquí vas a poder trabajar las vocales también. Las vocales según el registro que estés tocando. Eh, todo A y eh, todo para el registro grave. Ta para el registro medio y, y ti para, para el registro agudo. Y los músculos se te van a. vas a coger tremenda resistencia. Porque cuando ya vengas, cuando ya cumplas toda la, la flexibilidad del principio y llegas hasta esta flexibilidad por ejemplo del, del número 12 número 13 ya los ejercicios son más largos y, va, y eso te va a desarrollar la musculatura de, facial te va a dar resistencia vas a educar el aire vas a educar la lengua la proyección porque aquí te pone también los signos para que para que hagas el acento todo yo a mi modo de ver, otra persona no sé, podrá hablar de miles de cosas eh, eh, muchos caminos conducen a Roma, esa es mi, mi teoría, muchos caminos conducen a Roma y cada médico tiene su medicina, yo no soy maestro, yo, a mí lo que me gusta es ayudar a las personas y, y simplificarle la vida, porque yo también pasé mucho trabajo y, y aún tengo mi, mis dificultades, porque no soy no soy una estrella, soy un músico y ya está, más nada pero sí le, le les exhorto a, a que se concentren un poco en la flexibilidad la flexibilidad es fundamental y, y no veo que muchos maestros hablen de la flexibilidad sí como que la flexibilidad tienen que incluirla en su estudio todos lo dicen pero nadie hace énfasis y dice la flexibilidad es importante es, es una de las cosas más importantes ¿por qué? porque hay que desglosar la importancia de la flexibilidad para que tú puedas entender que la flexibilidad encierra todos esos factores, todos esos factores que son importantísimos. Pues nada, muchas gracias, gracias sobre todo a los que se han suscrito y a los que están pendientes de mis vídeos, eh, humildes vídeos que voy subiendo. Un abrazo, que tengan buen día, sigo estudiando que, que la vida no se detiene. Un abrazo, un abrazo, buen día y feliz Navidad desde ya.